Hablamos de una campaña que se va a comenzar la semana que viene, desde el lunes 11 hasta el viernes 15, tanto en el CEMAR, ahí en calle Moreno y San Luis, como en el Hospital del Centenario, aquí en Urquiza y Francia. Va a ser una campaña de detección contra la hepatitis C. Esto está dentro del marco de la campaña nacional de concientización y detección de hepatitis C, que está organizada por el Ministerio de Salud de la Nación y es en efectores públicos de todo el país. En Rosario la vamos a estar haciendo en el Hospital Centenario y en el CEMAR, al mismo tiempo, simultáneamente. Nosotros vamos a tomar la semana del 11 al 15, que en el CEMAR va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y en el Centenario de las 8 y media a 12 del mediodía. Y la idea es, lo principal es un test de detección rápida de hepatitis C, que solamente requiere un pinchazo y que el resultado se obtiene, lo tenemos a los 40 minutos aproximadamente. Y ese test, lo que quería aclarar, que tenemos un cupo limitado de esos test, no tenemos más que un número limitado, o sea que cuando se acabe vamos a seguir haciendo la detección, pero va a ser el test convencional con extracción de sangre. ¿Y cuándo pueden retirar eso que se realice en el test convencional? El test convencional tarda aproximadamente 48, 72 horas, por ahí una semana, pero generalmente es bastante rápido. Pero obviamente lo mejor es hacer este test rápido, pero tenemos este límite. Probablemente después haya más test y vamos a avisar cuando estén. A lo mejor si alguien solamente quiere hacerse el test rápido, le tomamos los datos y en algún momento cuando tengamos más, lo llamamos y les avisamos. Pero la idea es que vengan, que se enteren, que se hagan el test, porque la hepatitis C no da síntomas, como ya se sabe. Y también, si podemos, creo que vamos a vacunar para la hepatitis B. Aquellos que se han vacunado hace un mes, y quieren recibir la segunda dosis, la pueden recibir. Bueno, aunque eso, la vacunación se hace siempre, todos los días, pero bueno, este es un momento especial. ¿Cuál es la importancia de la detección temprana de la hepatitis C? Exacto, como te decía, la hepatitis C no da síntomas. Cualquier persona sin ninguna manifestación la puede tener. Generalmente es leve, no hay que asustarse si uno tiene una hepatitis C. Si se detecta y no tiene ningún síntoma es porque está bien. Y ahora se disponen de tratamientos en donde la hepatitis C antes también se curaba, pero ahora se cura con relativa facilidad. Y lo importante es que si uno sabe que tiene hepatitis C, hay cosas que tiene que dejar de hacer, no cosas muy importantes de la vida, sino, por ejemplo, dejar de tomar alcohol, intentar no engordar mucho. Pero nada más que eso. Por eso es importante saberlo y saber en qué estado está el hígado, que generalmente está bien. Por eso es importante no asustarse, hacerse el test y cuanto más precoz sea el diagnóstico, más fácil de curar y obviamente se previenen algunas complicaciones que puede tener.